Amigos, ¿dónde estoy? Fíjense, adivínenlo. Sí, esto es Palermo. Esto es Distrito Marcos. Distrito Arcos, mirá. Mirá todo lo que se compró. Debe haber descuento, ¿eh? Igual a mí eso no me interesa. A ver, me voy a apurar. Me estoy apurando. Acá estoy. Mirá, Mega. Me están esperando. Mega Garage, no sé qué. Ahí está, Distrito Arcos. La gente con los perros. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? A ver. Distancia, señores, distancia social, distancia social. Hay chicos. Para venir acá, mira, hay gente, ¿eh? Acá la gente viene a pasar el rato, mira. Está lleno. La gente viene ya, se lo toma acá. Igual hay que tratar de tomarse todas las medidas de seguridad, ¿eh? Barbijo, alcohol, todo. ¿Ven allá? Ingresamos. Temperatura, creo que me dio 36, no estoy seguro. Allá vi el Nike lleno de gente. Mira este con esta bolsita de chiqui. Este vino a pasar el rato, está perdiendo el tiempo. Allá hay gente comiendo. Les digo que está lleno. Muchas chicas con bolsa. ¿Qué compró? Las bolsas llevan cosas chiquitas, ¿eh? Vienen a boludearse, dice. Bueno, vamos a ver qué encontramos. ¿Dónde está este local que yo quería ir a ver? Me parece que ya lo pasé. A ver, lleno de gente, ¿eh? Miren, la gente está tomando algo. Está lleno, ¿eh? ¿Ven esto? ¿A qué viene la gente acá? No sé. Amigos, miren lo que tengo acá. Todo esto en rojo, debajo, dice Nike. Acá no se ve, no se puede apreciar. Algo se puede apreciar, pero esta es una Nike. Ya la van a ver. Bueno, y acá está. Esta es la Nike LeBron Zoom, la 3. Crimson Colorway. Esta es espectacular. En alguna ocasión ya la mostré, pero la quería volver a mostrar. Esto acá yo no sé si hubo lanzamiento. Esta la traje de afuera. La verdad que
Esta es espectacular, ¿eh? Esto es de no creer. Ahí está el swoosh en negro, rojo. La suela también negro, roja, blanco. Es impresionante esto, ¿eh? Esta es tremenda. Tiene una garra acá al tobillo tremendo. Es un poquito complicado de usar hoy en día, al menos en Argentina, en la calle, salir con esto. La verdad, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Pero es un espectáculo, es un espectáculo. La calidad que esto tiene no se puede creer. Ahí tiene como unos... un poquito oscurito se lo ve, pero... esto es por el tiempo, ¿eh? Esto no tiene ni roce. El tiempo la deja así. Pero... está nueva, ¿eh? Nuevita, nunca pisada. Esta es espectacular. Mirá el agarre que tiene acá arriba. Nada, no se puede creer. Esto es impresionante. La plantilla en negro. El león en la lengüeta. La verdad que impresionante, ¿eh? Si llegan a ver algo de esto, como siempre digo, si llegan a ver algo de esto en precio, y entrenle, porque esta dura para toda la vida. Esto es impresionante. Amigos, seguimos con el Dunk Red View. Estas están dando vueltas, son unas Tragic Hype. No tienen mucho hype, la verdad que no son muy buscadas, pero es la chance de llevar, ¿no? Con el tiempo estas no van a estar más. Ahí está la suela en negro y amarillo. Clásica suela, negro y amarillo, taxi. Es, bueno, media suela en blanco. Es como de, no gamuza, como de pana. El material está bien, es aceptable y es en color negro. El swoosh en amarillo y rojo, la verdad que muy lindo, es de plástico. La verdad que está muy bueno. Buen acolchonado arriba. La lengüeta tiene los colores del swoosh. Dunk High Pro. Esta es la parte interna. La verdad que está buena, ¿eh? Y la parte de atrás. Con la terminación, los dos swoosh se unen y la tirita. Bueno, la verdad que a mí me gustó, está buena. Estas, está barata, creo que no. Pero bueno, es de buena calidad, está muy buena. Creo que se puede sacar en 12 cuotas. Esa sería lo ideal. Enganchar algún descuento, sacar en 12 cuotas. Y la verdad que es muy buena opción. No es para un uso diario, porque la terminás arruinando rápido. Pero estas son para usar cada tanto, ¿no? Ninguna es de uso diario hoy en día, no están hechas para durar toda la vida, salvo las de cuero que duran más, pero se van arruinando. La verdad que estoy muy contento con esta Dunk, es buenísima.